Agárrese bien, mi profe. Y es puro subir y bajar, puro subir y bajar. Que a lo mejor el agua ha dejado muy resbaloso el camino. ¿Sabe qué, profe? Antes que usted, ya habían venido otros dos maestros a las higueras. Pero no aguantaron más que 3 meses en el pueblo. Pues ellos decían que no tenían en qué entretenerse y sentían muy aburridos. Lejos de la ciudad, y por eso se fueron. De baño. Y con ese tiempo, pues yo creo que los chamacos aprenderán a leer para que no crezcan analfabetas así como nosotros. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pancho. Francisco. Este se llama Martín. Yo me llamo Fernando. Fernando Villegas. Fernando. Yo tengo un hijo que se llama así. Fernando. ¿Tienes muchos hijos? Tengo un titipuchal. Me falta uno para la docena. Y eso que se me han muerto 4. ¿Y tú tienes hijos? Nomás 5, profesor. Gracias a Dios. Si tuviera más, no sé con qué los iba a mantener. Sí, Martín. ¿Qué cosa? Aprieta bien tu cincho, porque ya vamos a entrar a la sierra. Ah, está bueno. Profe, ¿usted no le platica la botella? ¿Que si no le platico a la botella? No le entiendo. ¿Que si no le tupiste al vino, profe? Ah, échese un trago. Porque ya vamos a subir a la sierra y empieza a caer el frío. Bueno, pues quería decirles que yo vine a las higueras por mi propia voluntad. Y me voy a quedar más tiempo que el que ustedes piensan. Y pueden estar seguros que sus hijos van a aprender a leer y escribir. Ojalá y no se arrepienta, profe. No. ¿A qué horas llegaremos a las higueras? Pues, si no empieza a llover como a las 4 de la mañana. Árale, profe, échese otro trago. Ya empieza a caer el frío. Vamos a entrar a la sierra. Mientras yo le aprieto el cincho. Ándele, profe, ándele. Va para arriba, profe. Gracias. ¿Sabe qué, profe? El pueblo de las higueras es bonito. No es muy grande. Pero le va a gustar. Pues sabremos como una docena. Órale, Martín. Échate otro para el frío. Miren, por ahí arriba, la corriente es más débil y creo que por ahí podemos pasar. Vénganse. Yo me voy adelante. Ten medio, mi profe. Tú, Martín, vente a menos atrás para que cuides al profe. Está bueno. Agárrese, mi profe. ¡Profe! ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué hubo? ¡Dale la mano a mi profe! Ya. A ver, profe, deme la mano. Acá estoy. ¡Cuánto! ¡Mira! ¡Corre! ¡Mira! Véngase, profe.
¡Qué susto me llevé! Y nosotros también. Creíamos que nos íbamos a quedar sin profe. No, hombre. Órale, profe. Échese otro trago para que se le caliente el cuerpo. Gracias, gracias, no. Écheselo, profe. Órale, profesor. No queremos entregar malas cuentas. No sea que se nos vaya a enfermar. Ándale, mi profe. Échese otro trago. A ver. Catlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. Nuestro presidente municipal, don Pedro Sánchez. Mucho gusto. Y su hijo Pedrito. Don Salvador Tejeda y su hija Gerania. Para servirle. Mucho gusto. Encantado. Don Samuel Rosas. Para servirle. Secretario del pueblo. Rafael Valle. Mucho gusto. Juez auxiliar. El doctor Echenique. Mucho gusto. Don Cleofas. Mucho gusto, profesor. El licenciado Diesel. ¿Diesel? Diesel, que es licenciado. El maestro del pueblo. Inca. Mucho gusto. Ay, qué hizo. No se eche un pito conmigo. Yo vengo del pueblo a conocer al maestro recientemente, hombre. Ay, quítate, ve. Discúlpelos usted. Cada vez que ha venido un maestro al pueblo, ellos desbordan su entusiasmo y sus deseos de agradar para impresionarlo. Desgraciadamente no les ha valido de nada, pues los dos anteriores maestros que estuvieron aquí no duraron más de 3 meses. Esperamos que usted permanezca más tiempo con nosotros. Pero qué pueblo más hermoso tienen todos ustedes. Ya verá cómo me quedo más tiempo del que todos ustedes piensan. Supongo que vendrá usted cansado. Frente a la escuela hay una habitación donde usted podrá vivir. Bueno, pues... hasta el rato. Gracias. Muchas gracias a todos. Malo. Parece que voy a tener dificultades. Creo que no le caí nada bien. No le haga caso, Pedro es así. Desconfía de todo el mundo. Pero es buen muchacho. Bien, maestro, lo esperamos a las 2 porque el pueblo le da una barbacoa en su honor. ¿Pero qué te pasa, Pedrito? ¿No estás viendo fantasmas donde no los hay? No sé. No sé. Tengo el presentimiento que ese maestro y yo... no nos vamos a entender. A figuraciones tuyas, hombre. Órale. Débele. Ojalá. Maestro, de parte de la señorita Gerania, que ya lo están esperando. Diles que voy a bañarme y en media hora estoy con ellos. Sí, maestro. Oye, ¿cómo te llamas? Cascabel. ¿Cascabel? Ese será tu apodo, pero ¿cuál es tu nombre? Cascabel, maestro. No tengo otro nombre. Bueno, Cascabel, ve a dar mi recado y recuerda, te hice maestro, no maestro. Maestro. ¿Entendido? Sí, maestro. Thank you.
Vénganse, muchachas, vamos a bailar para el maestro. Vamos a dejar la fiesta. Son las muchachas del pueblo. Y este bailable es en honor a usted, maestro. Muchas gracias. Nos cante una canción en honor al maestro. Sí, sí, claro. Señor licenciado, estamos esperando sus palabras, licenciado. Ahí le tenéis. Grande entre los grandes.
Vais a cumplir una misión que requiere grandes esfuerzos. Pero no temas. Nosotros te empujaremos. Oiga, pues es el mismo discurso que le dijo al otro maestro. Es el único que se sabe. No te doblegues ante gritos ni sollozos. Adelante hasta vencer y cumplir vuestros propósitos. Y si caes en la lucha, no te lamentes, porque ahí estaremos todos para suplirte uno a uno como buenos camaradas. He dicho. Señores, antes que nada quiero agradecer las atenciones que han tenido conmigo. Espero muy pronto poder corresponderles. Tienen ustedes un pueblo muy bonito, con muchas riquezas naturales. Pero yo creo que si todos trabajáramos juntos, podríamos hacer de él un pueblo más bonito y más rico. La labor del maestro no es nada más enseñar a los niños, sino que también preocuparse por los problemas que tiene la colectividad. Esa es precisamente mi misión. Espero me permitan colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Órale, maestro. Entre a la barbacoa. Es para usted. Señores, creo que es hora de retirarme. Debo de preparar el material para la escuela. Muchas gracias. Lo acompaño. Secundaria. Dejé la escuela porque mi madre murió y no quise dejar solo a mi padre. Lo siento mucho. Gracias. Estoy segura que mi papá aceptará que yo lo auxilie a usted. Y créame, lo haré con mucho gusto. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, dígame. He notado en usted una sombra de preocupación. ¿Alguna decepción? ¿O teme aburrirse demasiado pronto en este lugar? No, aburrirme no. Tal vez sea alguna decepción. Decepción de mí mismo. Tal vez soy cobarde. No quise vivir en el seno de una sociedad cuya bondad me parece falsa. Como falsos me parecen los contenidos de sus valores. Nos cansamos de vivir aquí y allá, no comer hoy y mañana tampoco. No tener ni siquiera los libros necesarios para seguir adelante. Por eso estoy aquí. Quise alejarme de esos lugares donde la gente sabe más, vive mejor, pero es menos humana. Le agradezco que me haya confiado sus sentimientos. Ojalá haya quien encuentre la tranquilidad que busque. Ah, se me olvidaba. Mi papá me dijo que durante el tiempo que permanezca en las higueras, comerá en nuestra casa. Pero no son demasiadas molestias. De ninguna manera, y no hay más que decir. Mañana lo esperamos temprano. Buenas tardes. Hasta mañana. Buenos días, Cascabel. Oiga, usted se parece al maestro que llegó ayer. Sí, yo soy el maestro. Ah, pues sí. ¿Ya dos? Voy al río a traerle agua a mi mamá para que nos haga de comer. Oiga, maestro, ¿no le gusta mi caballo? ¿Cuál caballo? Ay, maestro, pues este. No, Cascabel, este no es un caballo, es un burro. No, maestro, es un caballo. Lo que pasa es que es un caballo chaparro. Doña Feliciana tiene uno igualito. Oye, Cascabel,
¿No te gustaría aprender a leer y escribir? Sí, ya sé, maestro. Mi tata me enseñó. Pues sí, pero ¿no te gustaría aprender muchas cosas más? Oh, sí, pero como los otros maestros, pues nomás quisieron que fuera unos días a la escuela y después ya no quisieron que fuera. Ah, ¿y por qué? Pues no sé. Bueno, maestro, me voy porque se me hace tarde. Oye, Cascabel, ¿a dónde vives? ¿De aquella casita que se ve allá? Uh-huh. Pues ahí es mi casa. Nos vemos, maestro. Ándale. Maestro, pase, pase. Acá debemos el honor de su visita. Pero siéntese usted. Gracias. Usted es Samuel, el padre de Cascabel. Bueno, se llama Caritino, pero como desde muy niño le dicen Cascabel. Pues, mire usted, esta es mi señora Rosa y estos son mis hijos, Ramón, Alberto, Rosita y Domingo. Cascabel fue a traer agua. Sí, lo acabo de ver. Precisamente de él quería hablarle. Ya le hizo alguna diablura. Ese muchacho es un demonio. No sabemos qué hacer con él. No, no me he hecho nada. Solo que me contó que los otros maestros no lo han querido. Y no me quiso decir cuáles eran las causas, por eso vine a preguntarle. Cuando usted lo conozca bien, sabrá por qué. Lo único que va a hacer a la escuela es sonsacar a los demás chiquillos para irse a jugar al monte. Pero no es malo. Sus travesuras no llevan la intención de hacerle daño a Naiden. No te digo. Tú siempre defendiéndolo. Lo consientes demasiado. Por eso está como está. Bueno, yo tampoco pienso que sea malo. De todos modos, me gustaría que me lo llevara. Puede aprender muchas cosas buenas. Así se hará, maestro. Pero conste que usted lo pidió. ¿Y cómo siguen tus dificultades con Matías? ¿Ya se arreglaron? No me cambies la conversación. Tú sabes los problemas que tuvimos para conseguir al maestro. No le hables. A lo mejor se nos asusta y se nos va. Y yo te pregunté por Matías. ¿Ya se arreglaron? No, es... Yo le invité unos tragos. En la Perlita. A la noche nos vamos a ver allí. Coscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. Buenos días, profesor. Quería echar una platicada con usted. Es un asunto personal y... pues me supongo que usted tiene prisa. Estoy para servirle. Usted dirá dónde y a qué horas. ¿Qué le parece si nos vemos en la noche? En la cantina La Perlita. Ahí podemos hablar. ¿Cómo no? Ahí estaré. ¡Gerania! ¿Qué? ¡Gerania, aquí está el maestro! ¿Ah? La verdad, con mucho apetito. ¡Ay, qué bueno! Por aquí, por favor. Sí. ¿Y su papá? Fue a llevar los becerros al monte. No ha de tardar en regresar. Mírelo, ahí viene. Buenos días, maestro. Buenos días. Siga sentado. En un momento estaré con usted. Voy a lavarme las manos. ¿Y qué le parece el pueblo, maestro? Es realmente muy bonito. Ahora que acabemos de desayunar, me lo voy a llevar al monte, a ver si podemos cazar algo. No sabe cómo se lo agradezco, pero tenía pensado ponerme a trabajar desde ahora. Precisamente quería pedirle a ver si puede permitir a la señorita Gerania que me ayude en las labores de enseñanza de los niños. Por mí encantado, pero como hoy es día de fiesta, creí que iba a descansar. No, hoy no habrá clases, solamente serán las inscripciones.
Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Hola. A ver, ¿cómo te llamas? Félix González. ¿Ya serán todos? Pues parece que sí. Aunque ahora recuerdo, falta Cascabel y sus hermanos. Buenos días, señor Cangerania. Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, yo creo que usted no va a poder con este muchacho. Desde que almorzó se salió y hasta ahora pudimos encontrarlo. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Es que mi tata me pegó. ¿Y a ti no te gusta que te peguen? No. Bueno, mira, ven. Para que no te peguen, tienes que hacer lo que te digan tus papás y no salir a jugar sin pedir permiso. No me dejan. Es que se va al monte a matar lagartijas. ¿Ya ves por qué no te dejan? ¿Qué hago entonces, maestro? Por lo pronto vas a venir a la escuela. Ahorita te vamos a escribir y vas a venir desde mañana. ¿Entendiste, Caritino? Sí, maestro, pero yo no me llamo Caritino. Me llamo Cascabel. Está bien. Mira, vamos a hacer un pacto. Si tú me dices maestro en lugar de maestro, yo te voy a decir Cascabel. ¿Está bien? Sí, maestro. ¡Tijamelia, la tejana! Ay, hasta clarividente me estoy volviendo tú. El maestrito ese se queda en el pueblo y para siempre. ¿Y tú cómo lo sabes? Ay, ¿que no viste cómo lo miraba con sus ojos? Se lo comía materialmente. ¡Cállate, maldito joto! Ay, qué feo me dijo. Trocero. Don Pedro, ahí está Cleofas que quiere más crédito, pero ya debe 460 pesos. ¿Cómo no? Cleofas es un buen cliente. Sírvele lo que pida. Uh-huh. Ah, y tráeme una botella de coñac para celebrar la presencia del profesor. Y para que nos dure mucho tiempo. Muchas gracias, pero yo no bebo. ¿Sabe, maestro? Quería hablar con usted, porque pues es bueno que sepa cómo se llevan las cosas por aquí. Se lo agradezco. Usted irá. Mire, profesor, sabe, toda la gente que usted ve aquí y la gente que está allá afuera, nacimos aquí, somos como una familia. Hasta las mujeres cuando nacen ya saben con quién se van a casar. Dicho en otra forma, no nos gustan los intrusos. Sí, me lo imaginaba. No se preocupe. Yo aquí vengo nada más a enseñar. De todos modos, muchas gracias. De nada. Bueno, ahora con su permiso me retiro. Y gracias por el consejo. Señores, ya todos sabíamos que tenían que terminar así. Ya se traían desde hace mucho tiempo. Fue una cosa pareja. Te mataron dos hombres. A ver, ustedes, recojan los cadáveres y llévenlos a la comandancia. Aquí no ha pasado nada. Sigan tomando. Licenciado. ¿Eh? ¿Eran cohetes? A veces tomaban, mucho. No, me refiero a que si eran cuentos los que tronaron ahorita, hombre. Ay, 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 por favor, señor Buenavista, por favor. Eran individuos, se mataron el uno con el otro. Ahora son cadáveres, de verdad. Ah, caray.
¿Qué? ¿No hay necesidad de levantar el acta? No, no. Más bien lo que hay que levantar son los cadáveres y ya no hay cohete. Ah, eso es. Oiga, ¿y esto no le dará desprestigio al pueblo? Adiós. Mejor vámonos, ¿no? Vámonos. Mejor vamos acabando esto, ¿no? Salud. Bueno, bueno, vamos. Salud. Buenos días. Buenos días. Luis Gómez. Presente. Juan Gámez. Presente. Antonio López. ¿Qué cosa? Anoche mataron a su papá, por eso no vino. Muchachos, anoche presencié el espectáculo más increíble de mi vida. Dos hombres se mataron frente a mí. Dos hombres buenos. No sé por qué lo hicieron. Pero qué muertes tan inútiles. Escuchen bien esto. Nadie, absolutamente nadie, tiene por qué quitarle la vida a nadie. La vida de un hombre sagrada. Bien. Vamos a comenzar la clase. Mira, Cascabel. ¿Ves las letras que el maestro está haciendo ya en el pizarrón? Trata de hacerlas iguales aquí en tu cuaderno. ¿Eh? Ándale. Mira, ¿ves las letras que están apuntando allá? ¿Sí? Pues ponlas aquí en tu cuaderno. Tú también, mi amor, ponlas ahí. Igualitas, ¿eh? Bueno. Ya cálmese, comadre. ¿No ve que se puede poder peor? Usted debe de sentirse orgullosa. Mi compadre murió como un hombre. Perdón. ¿Y qué pasó, mi licenciado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se va a hablar el currículum. ¿De qué? El currículum del ese. El responso, baboso. Ah, perdón. ¿Quieres que hable? Sí. A mí si quieres hablo, ¿eh? Y me caía gordo. Vas a ver, Rita. A ver. Ahí le tenéis. Grande. Entre los grandes. Vais a cumplir una misión que requiere grandes esfuerzos. Pero no temas. Nosotros te empujaremos. No te doblegues ante gritos ni sollozos. ¡Adelante! ¡Hasta vencer! Y conseguir vuestros propósitos. Y si caes en la lucha, no lo lamentes, porque ahí estaremos para suplirte uno a uno, como buenos camaradas. He dicho. Coscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. Estás decepcionado, ¿verdad? No. Bueno, realmente no pensé encontrar esto. Aunque tampoco pensé que fuera un pueblo modelo. Parecemos salvajes, ¿verdad? No, es... No, no te disculpes. Mira, aquí la gente se mata porque un cerdo se metió a un corral ajeno. Porque una gallina se desapareció y el propietario la encontró en el corral del vecino. No hay respeto por la vida.
Bueno, pero ¿nosotros qué podemos hacer? Mira, podemos avisarles a todos que durante las noches vamos a tener reuniones. Ahí podemos hablarles, explicarles, hacerles ver las cosas, convencerlos. Sí, y trabajaremos juntos para beneficio del pueblo. ¿Hecho? ¡Hecho! Buenos días, profesoras. Buenos días, maestro. ¿Qué pasó? ¿Hablaste? Sí, creo que vamos a tener a todo el pueblo hoy en la noche. Ojalá tengamos suerte. Sí. Pasa. Bueno, de eso estábamos hablando precisamente la señorita Gerania y yo. Si hay un poco más de comprensión entre todos nosotros, si aprendemos a perdonarnos, si comprendemos un poco más el valor de las vidas humanas. ¿Pero qué es lo que pretende usted, profesor? Hacer de las higueras un pueblo de cobardes. Usted a lo que vino. Enseña a leer y a escribir a nuestros muchachos. ¿Nosotros? Nosotros ya estamos bastante grandecitos. ¿Para qué nos enseñe a vivir? No, Samuel. No es eso. Lo que queremos es enseñarles algo vital. El respeto a la vida humana. ¿Te has puesto a pensar que uno de esos muertos que enterramos hoy en la mañana pudiste haber sido tú? ¿O tú, Pancho? ¿O tú? Lo que queremos es que, si hay algún pleito, antes de tomar las armas, platiquen. Pero platiquen con el ánimo de borrar dificultades. Tú, Samuel, piensa que en un pleito de esos, si matas, vas a dar a la cárcel. ¿Y si te matan? Y no es todo. Lo que queremos que sepan es que también puedo ayudarles para las cosechas. Para tener más forraje en la época de invierno. ¿Forraje en invierno? ¿Cómo es eso, muchacho? Bueno, don Salvador, verá usted. Se retira la mazorca de la planta todavía verde. Después se corta y se entierra. Cuando se necesita, se saca. Eso es todo. Ah, qué maestro. Mire, usted sí que le quiere enseñar el Padre Nuestro, señor obispo. Nosotros somos campesinos de por vida. Pero, Pancho, siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Por qué no pruebas? No, maestro. Con todo el respeto que usted se merece, nuestros abuelos, nuestros padres y todos nosotros hemos sido agricultores. Usted, dedíquese a enseñar a leer y escribir, maestro. Buenas noches, Gerania. Buenas noches, maestro. Señores, buenas noches a todos. Bueno, ya vamos. Buenas noches, Pancho. Bueno, algo se consiguió. Pues como yo todavía no recojo mi cosecha, ¿por qué no empezamos por ahí? Véngase mañana después de las clases para que la vea. Y si ya es tiempo, pues podemos empezar a cortar. ¡Ay, papá! Bueno, mañana nos vemos. ¿Hasta mañana? Sí.
Me dijo la señorita Gerania que viniera a verla antes de clases. Espérate, voy a avisarle. Pásale, Cascabel. Coscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. Gracias por la ropa, maestro. Buenos días, señores. Buenos días, don Salvador. ¿Cómo está? ¿En qué podemos servirle? Pues nomás vengo a hablar contigo. Mira, Pedrito, tú eres el jefe de policía de Las Higueras. Y por lo tanto, eres el más indicado para buscar el mejoramiento de la comunidad. ¿A dónde va a parar? ¿Por qué no le dices a la gente que tome en cuenta la idea del maestro? A lo mejor es bien para todos. Mire, no se mete en lo que no le importa. Usted está obligado a hacer el jueguito al maestrito ese, nomás porque le anda bailando el agua a su hija. Pero nosotros no tenemos por qué hacerle caso. Si esas palabras las hubieras dicho antes de la plática de anoche, aquí mismo nos hubiéramos matado. Pero ahora, ahora no, Pedrito. Ahora te perdono tu imprudencia. Buenos días, señores. ¿Qué no será que se ha vuelto usted un cobarde? Pedro, ya está bien. Este no es el comportamiento de un funcionario público. ¡Contrólate! ¡Ay, sí, con ropa nueva porque soy el consentido del profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí, a mí me compraron ropa nueva! Ah, pues yo también le voy a hacer la barba al profesor, pues para que me compre ropa nueva. No es nada, solo una pedrada. Listo. Toma, malvado, te juro que ya no te aguanto. Ojalá y pudiera regalarte. No lo estás diciendo en serio, ¿verdad, Samuel? Claro que lo digo en serio. ¿Qué? ¿Usted lo quiere? Bueno, sí lo quiero. Creo que es un buen muchacho, pero pienso que tú puedes... ¡Pues es suyo! No hablemos más. Vamos. Vamos para la casa. Y tú, Caritino, desde ahora tu dueño es el maestro. No, Samuel, su dueño no. Su dueño es ahora él mismo, como nosotros somos dueños de nosotros mismos. Trataré de ser su amigo, su protector. Y me sentiría muy feliz si algún día le nace decirme padre. Pues ojalá que sea muy pronto, maestro. Ojalá. Vámonos. Vámonos, Cascabel. Lala, Lala, Pascuala, Pascualita, Pascualita, Pascualita. ¡Hora! ¡Dese quieto! ¿Ya no le amarraron las manos de chiquito? ¡Ah! Y era usted Pascualita. Y yo que pensaba casarme con usted. ¿Casarse conmigo? ¿Con quién me iba usted a mantener si en toda su recochina vida nunca ha trabajado? ¿Trabajar? ¿Trabajar para qué? Así como bebé, yo a usted le puedo dar vida de ángel. ¿Vida de ángel? ¿Cómo es eso? Pues encuerado y sin tragar. ¡Pelado! La luz. ¿Quién apagó la luz, hombre? ¿Cuál luz, hombre? La luz, la luz. Ay. Tome, tome, aquí está la luz. Y se hizo la luz. Oh,
¡Ay, qué mano de metate tiene! Mire, Pascualita, ¿cómo será como la quiero? Que yo por usted seré capaz de trabajar. ¿De veras sería usted capaz de trabajar? ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué abrí la boca? ¡Caramba! ¿Quién se iba a imaginar de Samuel? ¿Se regala un arado? ¿Se regala un perro? ¿Pero un hijo? Pues así es, don Salvador, pero ya está hecho. Ahora hay que ver a ver si podemos sacar un hombre de provecho de ese muchacho. Bueno, todo es que él quiera. Bueno, y vamos a seguirle, que ya es mucha plática. Bueno, licenciado, ¿y usted por qué no trabaja? Por favor, señor Buenavista. Soy intelectual. ¿Qué tal, Gerania? ¿A dónde vas? Ya lo ves. Voy a darle de comer a mi gente. El maestro ese, que está allá con tu padre, ¿también es tu gente? Mira, Pedro, no digas palabras que el día de mañana te puedan pesar. Tú sabes quién soy. Conoces mi decencia, ¿no es así? Perdóname, Gerania, pero parece que estoy celoso. Tú sabes que te he querido desde que éramos niños. Está bien, te perdono. Pero recuerda que yo nunca te he dado motivos para ese cariño. Buenas tardes. Oscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. ¡Gerania, hija! ¡Mira, la comida! Papá, lo noto preocupado. ¿Qué le pasa? Fernando, ¿está usted seguro de que no se nos van a pudrir las cañas? Sí. Solo que deben de quedar las cañas bien prensadas unas contra otras. Toma. Ah, y luego hay que echarles tierra como si fuera barbacoa. Así no hay forma de que se echen a perder. Ojalá, hijo. Porque si no, vamos a hacer el hazmerreír de todo el pueblo. Todo va a salir bien. Mira, casi todo el pueblo está aquí. Ya lo veo. Y en mi boda no fue ni la mitad. Pues claro, tú no eres el hijo del juez. ¿Sabes quién falta? ¿Quién? La Gerania y el profesor. No, están muy ocupados. ¿Enterrando la pastura? ¡Qué tarugos! Ahora que la saquen va a estar toda podrida. ¿Tú crees? ¡Claro! Oiga, licenciado. Sí. ¿No las quiere usted distinguir con su perborrea? Ya me alivié. ¿Ah? Ah, su verborrea labial. Ah, ¿qué tan bien allí, don? Su discurso. Ah, sí, cómo no. ¿Ah? Con gusto. Ah. Oh. Con permiso. Voy. Voy. Señoras y señores, tócame a mí la venturosa oportunidad de presentar un amigo a quien admiro mucho, verdad de Dios. Al licenciado Diesel le va a decir unas palabras a los novios. Licenciado, por favor.
le tenéis. Grande entre los grandes. Vais a cumplir una misión que requiere grandes esfuerzos. Pero no temas. Nosotros te empujaremos. No te doblegues ante gritos ni sollozos. ¡Adelante! ¡Hasta vencer y conseguir vuestros propósitos! Y si caes en la lucha, no temas. Ahí estaremos todos para suplirte uno a uno, como buenos camaradas. He dicho. ¿Cómo te fue? Pues mira, peor que ayer. Eso lo dieron entre las tres vacas. Son como 8 litros y medio. Si ayer con 11 no ajustamos, pues ahora con 8 menos. Y los animales se siguen enflacando, ¿verdad? ¿Ya viste los animales de Don Salvador? Dicen que están como si no estuviéramos en invierno. Eso no es cierto. Bueno, pues ve a verlos, ¿no? ¿Para qué? Ay, ¿cómo para qué? Si lo que están haciendo ellos sirve, pues lo hacemos nosotros el año que entra. Puede que tengas razón. Total, si Pedro se enoja, pues allá él tendrá 2 trabajos. Voy a verlos. Y todo salió exactamente como se los explicamos la noche de la junta. Siguiendo el proceso que nos indicó aquí el maestro, separamos el forraje, lo enterramos y afortunadamente ha tenido muy buenos resultados. Como ustedes pueden ver, esta caña lleva más de 4 meses enterrada. Y mírenla. Tiene tanto jugo como si estuviera acabada de cortar, ¿eh? Oiga, licenciado. ¿Eh? ¿Usted cómo lo ve? Barbón, de bigote, buena persona. No, yo no me refiero a Don Salvador, hombre. De lo que están hablando. ¿Usted cómo lo ve? No, yo apenas si lo... Perdón, profesor. ¿Podría pedirle que olvidara todo lo que pasó? ¿Y que nos enseñe cómo se mantiene así de fresco el forraje durante tantos meses? ¿Y cuándo crees que todos son tus amigos? Una bola de traidores. ¡Qué asco! ¿Qué tal, eh? Tenía razón. ¿Qué pasó, Camelia, con mi cerveza? Yo nunca me imaginé que las cañas fueran a tener tanto frío. Sí, claro, no, sí, que la idea era buena. Un día muy asentado. Hay que echarnos una de perdido, ¿no? Ya tocaron la de 6, sí. Siéntese. Celebrarlo. Qué bien la hizo el maestro. Viene. Llámenla, como sabes. ¿Y ustedes son mis amigos? ¡Qué asco me dan mis amigos! ¡Traidores! Yo he vivido entre ustedes. ¡Son una bola de cobardes! ¡Malnacidos! Ya está bien, Pedro. No es para tanto. ¡Cállate! ¡No sigas! Y si sigues, digo, es porque vas a matarte conmigo. No, Pedro. Yo tengo muchos hijos a quienes les hago falta. Yo no voy a pelear contigo. No. ¡A ver ustedes! ¡Vénganse conmigo! ¡Cállenle! ¡Vienen los amores!
oponga, aunque tú no me quieras, tu cariño tendrá que ser mío, pa' bien o pa' mal. Y si no es por la buena, ha de ser por la mala. Tu destino está escrito, tu destino está escrito, que serías para mí. Por más que le busques tú, no podrán separarnos. Por más que no quieras tú, tú naciste pa' mí. Y si el mundo se opone, y si tú no me quieres, a mí nada me importa, yo ya lo he decidido, que serás para mí. Y si el mundo se opone, y si tú no me quieres, a mí nada me importa, yo ya lo he decidido, que serás para mí. Tania, vengo a decirte que te quiero. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! Suéltela, señorita. Mira, ¿quién está aquí? Maestrito. Sí, soy yo. ¡Ah, caray! ¿Y no tiene miedo? Está usted equivocado. Sí tengo miedo. Mucho miedo. Miedo de perder la vida. Miedo de que usted arruine la suya matándome a mí. Sí. Tengo mucho miedo. Pero, ¿por qué no dejas de estarte metiendo en las vidas ajenas? ¿Por qué no me dejas en paz? ¡No! Quiero que todos sepan que te quiero. Que el hombre que se atreva a cortejarte puede considerarse hombre muerto. ¡Tienes que ser mía! ¡He marcado para mí! ¡Estás borracho! ¿Cómo que me tienes marcada? ¡Y no soy tu yegua! ¡Y de una vez por todas, jamás óyelo bien! ¡Jamás seré tuya! ¡Estás muerta! ¡Nunca digas de esta agua no beberé! ¡Suéltame, Pedro! ¡Me estás lastimando, Pedro! ¡Te está diciendo que la sueltes! ¿Qué te parece? Ya me salió la crea respondona. Coscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. Ah!
Valiente vive hasta que el cobarde quiere. Deje en paz a la señorita Gerania. ¡Déjela! Empiezo a enamorarme de ti. He empezado a sentir esa rara emoción al mirarme en tus ojos. Empiezo a enamorarme de ti. He empezado a sentir mi corazón latir cuando estás a mi lado. Por fin he vuelto a saber lo que encierra el amor, el placer y el sabor de tenerte en mis brazos. Empiezo a enamorarme de ti y espero que al saberlo tú te enamores, tú te enamores. Te enamores de mí. Por fin he vuelto a saber lo que encierra el amor. El placer y el sabor de tenerte en mis brazos. Empiezo a enamorarme de ti y espero que al saberlo tú te enamores, tú te enamores de mí. Muchas gracias, muchachos. De nada, profesor. Dele. Para servirle. Buenas noches. Ahí nos vemos. Perdóname, Gerania, pero no pude aguantarme. ¿Pero te das cuenta el enemigo que te has echado encima? Sí, pero no pude soportar que te faltaran. ¿Y por qué? No sé. Bueno, sí lo sé. Te quiero. Te quiero con toda el alma. Coscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura.
¿Y ahora, maestro? ¿Está enfermo? No. Te tengo una gran noticia, Cascabel. La señorita Gerania me quiere. Ay, maestro. ¿Y hasta ahora se da cuenta? Si desde hace mucho tiempo se lo está, dice y dice. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Pues con los ojos. ¿A poco no se ha dado cuenta cómo se le queda viendo? ¡Qué linda es! ¡Qué feliz me siento! ¡Hasta dan ganas de vivir! ¡Tengo que matarlo! ¡Maldito cobarde! ¡Lo voy a matar! ¡Dame una botella de coñac! ¿Qué quiere? ¡Váyase, viejo! ¡Con usted no es el pleito! ¿Qué te pasa, muchacho? Tú no eres malo. Te conozco desde que naciste. Soy amigo de tu padre. Te pido que recapacites. ¡Ah, qué ganas de fregar! ¡No le estoy diciendo que con usted no quiero nada! ¡Váyase! ¡Déjeme en paz! Está bien, hijo. Será como tú quieras. Pero recuerda que el maestro es un beneficio para todos. ¿A qué diablo de viejo alcahuete? ¿Sabe a quién beneficia? ¡A su hija! ¡A su hija Gerania! Pues mi padre trató de llamarle la atención y Pedro le pegó. ¿Cómo? ¿Le pegó a tu padre? ¿Pero qué le pasa a ese hombre? Lo malo es que esto no va a parar aquí. Pedro sigue borracho y después de lo de anoche, tengo miedo, Fernando. Miedo por ti. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo también tengo miedo. Mucho miedo. Un hombre así no es dueño de sus actos. Pero, ¿qué podemos hacer? Por lo pronto hay que entrar a dar clases. Y después yo tendré que ir a hablar con él. ¿Vamos? Buenos días, don Salvador. Acabo de enterarme del problema que tuvo usted anoche con Pedro. Créame que lo siento mucho. Voy para el pueblo a hablar con ese muchacho. Las cosas no pueden seguir así. Hombre, don Rafael, no sabe cuánto se lo agradezco. Me quita usted un peso de encima. No, don Salvador. Nombramos jefe de la policía a Pedro por su ecuanimidad. Pero ahora parece ser que el muchacho anda desbarrando. Es más... A Pancho,
a don Salvador, a Samuel y a todos los hombres que conozcan. Sí, 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 señor. Que les vaya muy bien, muchachos. A Luisito, tú le avisas, por favor, al maestro. ¿Cómo no, señor? Muy bien, Merino. ¡Oíste, maestrito! ¡Te voy a matar! ¡Que lo sepa todo el pueblo! ¡Tal desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Te digo ya que te voy a matar! ¡Tal! ¿Lo oyó, maestro? Ese hombre es malo. Quiere matarlo. No te preocupes. Perro que ladra no muerde. Anda, vete a sentar. Coscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. ¡Qué vergüenza! Todo el pueblo está penado con usted, Fernando. Es que no sé qué lumbre del demonio se le metió en el alma a Pedrito. No se preocupe. Estoy seguro que en 2 o 3 días se le cansará el caballo y dejará de tomar. Entonces sé que me dejará en paz. No, Fernando, tú no lo conoces. Pedrito no es de esos. Bueno, yo creo que después de la junta de esta noche... Don Rafael. ¿Qué tal, don Salvador? Buenas. ¿Cómo le va, profesor? Oiga, ¿y Gerania no va a venir? Se quedó levantando la cocina. Dentro de un ratito estará aquí. Ya vio quién está ahí. Don Pedro, nuestro presidente municipal. Con el corazón deshecho, con el alma hecha pedazos, extrañándote en mis brazos, hoy me dices que te vas. Fingiendo una sonrisa, esperando que te vayas, para ponerme a llorar. Yo sé que olvidaré de tu boca el sabor, que el tiempo al caminar se llevará tu amor, que ya no sentiré tu calor en mi piel y que pronto serás solo un recuerdo más. Pero el tiempo ha pasado y yo sigo enamorado. Tu figura ya se aleja y yo he empezado a llorar. ¡Ya! ¡Cállese! ¡Largo! ¡Largo! ¡Lárguese!
¿Qué quieres? Patrón, devuélvame mi casa. Mi mujer y mis hijos no tienen dónde dormir. Yo le juro que le pago cuanto levante la cosecha. Le doy mi palabra. Tu palabra. Aparte de muerto de hambre, eres un estúpido. Tu palabra. Imbécil. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Ya lo mató, patrón! ¡Ya lo mató! Señores, después de todo lo que aquí se ha dicho, podemos hacer una votación. ¡Un momento! Conciudadanos, me siento totalmente defraudado. Están juzgando a un hombre que no está presente para que pueda defenderse. Mire usted, don Pedro. Nos conocemos de toda la vida. Es usted un hombre completo. Por Dios que cuenta con mi más grande respeto. Pero desgraciadamente muchas veces los padres son los últimos en conocer los defectos de sus hijos. Y yo creo que deberíamos hacer algo para que nuestros hijos... ¡Papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Papá! ¡Ayúdame, por favor, papá! ¿Qué pasó, hija? ¿Quién te hizo esto? ¡Vaya! ¡Si aquí está este desgraciado! ¡Por fin lograste poner a todo el pueblo contra mí! ¡Pero ahora sí te vas a morir! ¡No! Nadie, absolutamente nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie.
la vida de un hombre sagrada. Es verdad. Los últimos en enterarnos de los pecados de los hijos somos los padres. ¡Niños! ¡Vámonos a la escuela! Coscatlán, Puebla, tradiciones, historia y cultura. Estoy seguro que ella lo hubiera querido así.